Hola Rockstars, en este video vamos a aprender a cómo tocar Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Ok, vamos a tocarlo en el violonchelo y vamos a ver diferentes ideas que te puedo brindar para esta interpretación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para tocar esta canción es que vamos a tocarla en una tonalidad distinta a la original. Es decir, que si la reproduces con la original no van a sonar igual, porque vamos a usar la tonalidad de sol menor. Y eso lo hacemos básicamente para que se adecue mejor las digitaciones en este instrumento. Ahora, lo que también vamos a utilizar mucho son las quintas. Vamos a utilizar dobles cuerdas. En este caso vamos a utilizar las dobles cuerdas de re sol y cejillas, ¿sí? Las cejillas de quintas, puedes usar la digitación que quieras. Puedes utilizar todo en un mismo dedo, pero van a editar mucho más precisión. En cambio, si utilizamos el dedo meñique para hacer una quinta, puede ser interesante porque no te tienes que mover tanto. La idea es que nos movamos lo menos posible. Vamos a usar las siguientes notas: sol, do, si bemol, mi bemol, re. Y vamos a hacerlo en quintas. Ahora, esas serían las notas principales del riff del principio de la canción. Ahora vamos a utilizar el ritmo con el arco. Yo lo uso de una forma distinta como lo hace Tuchelos. Yo utilizo este tipo de golpe de arco, que es uno hacia abajo con fuerza y rebotes hacia arriba. ¿Sí? Y luego lo combino con unas semicorcheas. Yo, porque vengo de tocar esa canción hace mucho tiempo desde la guitarra, entonces utilizo este tipo de ritmo, pero tu chelo lo hace diferente. Porque quieren incentivar más los golpes. Yo busco más incentivar en lo que suena en la guitarra, es como un cham, charan, chak, chak. Los puntos fuertes serían las notas del el primer sol. Y luego el do, el si bemol, ¿sí? El resto se dan como por añadidura, o sea, no son notas como tan importantes, al menos que no van a destacar en lo que es la canción. Eso es lo que las notas principales donde tienes que darle más enfoque. Para eso yo utilizo entonces bastante arco y rebote hacia arriba. Un buen ejercicio es que puedas hacer esto. Puedes controlar de que no vaya a ser. No, tienes que buscar el control. Listo. Una vez que tengamos en cuenta esto, vamos a pasar a la melodía. Acá pasamos a cuarta posición. Y para llegar a hacer este armónico, la técnica va a ser como más como un chute hacia arriba, como si fuéramos a hacer ese movimiento, pero la clave está en que lo dejemos resonar con el arco. Si lo dejamos mucho tiempo, obviamente va a coger el re normal, y esa nota ni siquiera hay que tocarla. Entonces, si te pasas, no te va a sonar, ¿sí? Entonces tienes que ser muy preciso a la hora de llegar a este armónico. Es el tipo de digitación que yo utilizo para darle como esos colores y usar el máximo de vibratos que pueda. Entonces, la melodía no tiene ninguna ciencia, la puedes seguir aquí con la partitura. Lo que sigue es más que todo de interpretación. Intenta imaginarte como si la estuvieras cantando por dentro. Hello, hello. Más intenso.
pasamos al coro. Para el coro, a ver, pues, el coro puede ser un poco sencillo y difícil en dos cosas. Sencillo porque son notas que se repiten. Difícil porque necesitas precisión del desplazamiento. Que también puedes usar digitaciones donde no te tengas que desplazar tanto, pero yo busco más que todo como la fuerza y el brillo en este caso. Entonces usamos si bemol, la sol, si la la sol, do 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 si bemol, mi mi mi, mi bemol a re. Entonces. Volvemos acá. Aquí es donde tenemos que tener cuidado para la repetición. Yo pienso este cambio de posición primero como si fuera a ir a un la natural porque tengo muy interiorizado este cambio. Pero este primero lo llevo a un si bemol. Entonces pienso como en el la, lo corro un poquito y ya con los tres dedos pegados llego al do. ¿Sí? Entonces. Entonces, un punto clave para practicar esos ejercicios de cambios de posición que serían una cuerda sería hacerlo muy lento. El primer cambio sería de sol a do. Y te devuelves. Lento. Subimos de nuevo. Tienes que tener mucho cuidado con sacar y guardar el pulgar, ¿sí? Y bueno, aquí el punto clave es que no lo hagas como. Tenemos que darle emoción, es el coro, ¿sí? Y acá Kurt Cobain está gritando y es la parte más fuerte de la canción. Entonces aquí le vamos a dar interpretaciones con el arco. Vamos a buscar una interpretación más agresiva. Mira la diferencia que hay entre esto. Sí, acá estoy usando golpes de arco en donde suena más que todo el ataque. ¿Ves? Sí, entonces podemos utilizar ese tipo de golpe. Y más cortos, ¿no? Para que luego, si ya lo hagamos largo y con vibrato. Y ahora pasamos a la parte que es como ese puente para volver a llegar al verso, que sería. Volvemos a las quintas, podemos hacerlo en quintas o simplemente la nota. No importa de dónde quieras hacerlo, como tú quieras. Sería do y tenemos si bemol. Ok, aquí ya llegamos de nuevo al segundo verso, que es lo mismo que el primero, pero como no estamos cantándolo, sino que es un instrumento, vamos a buscar un juego distinto, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer las notas más cortas o más intensas. Sí, es cuestión de interpretación. Yo te sugiero que sean un poco diferentes a la primera, pues al primer verso. Y ya, la única diferencia es que cuando estamos acá. Hagamos una pequeña escala como para darle esa variación también, que ya todo el mundo se espera el tarararam. Hago como una pequeña escala que es. Re, do, si, la, si, do, re, mi, fa, sol. Y ya le vas cogiendo ya el tiro. Únela por dos partes. La primera que es. Para que se escuche bien la escala, es importante que hagamos el uso de la articulación.
Que se escuche de hecho sin tener el arco. ¿Sí? Como si estuviéramos pellizcando un poco la cuerda. Y luego lo unificamos. ¿Sí? Ok. Y ya seguimos con el resto de la canción. Y ya vamos terminando. Ya acá yo hago una posición de octava. Para hacer ese tipo de golpes de arco es básicamente soltar la muñeca y tenemos que manejarlo más que todo. ¿Sí? Y vas bajando hasta que finalice la canción. Y ya eso por añadidura, a mí que me gusta agregarle como efectos a todo esto. Bajo hasta aquí. Y lo que hago es calar un poco la cuerda. Ten mucho cuidado con eso porque la puedes reventar. No la jales tan duro, simplemente es como moverla hacia un lado. Y ya, básicamente es eso. Realmente esta canción no es muy complicada de tocar, pero sí requiere sus técnicas, de que esas quintas suenen bien, la interpretación, de que se sienta la potencia, los golpes de arco, la velocidad también para manejar esos, la escala, y listo. Pero va más que todo de jugar y encontrar el tipo de interpretación que a ti más te guste. Y bueno, Rockstar, si te ha gustado esta pequeña clase de cómo tocar Nirvana en el cielo, dale like, suscríbete. Y bueno, pues para montar más contenido de este tipo y montar más canciones de rock y cielo en este canal. Así que nos vemos en el próximo video.